mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Sin duda vivimos una nueva era de la conquista espacial. Uno de los actores sobresalientes en esta es la Administración Espacial Nacional China. Esta agencia se creó en 1993, separándose de la Agencia Aeroespacial y ha tenido importantes logros. En el 2003 se unió al selecto grupo de países que han puesto astronautas en el espacio. Este 2019, la sonda Chang'e 4 fue la primera en posarse en el lado oculto de la Luna y trabajan para que su estación espacial Tiangong esté operativa en el 2022. Conozcamos una de sus más recientes proyectos, el cohete espacial Long March 6, su próximo reto. China anunció este 11 de febrero el desarrollo de una versión modificada del cohete Long March 6, con 4 refuerzos adicionales para aumentar su capacidad de carga y enviarlo al espacio en 2020, informaron fuentes oficiales. El cohete de 3 etapas tiene una longitud de 29.3 metros, con un peso de lanzamiento de 103 toneladas. Además, cuenta con una capacidad de carga de 1 tonelada para órbita sincrónica al Sol. El Long March 6 se enviará con la ayuda de la Academia de Tecnología de Vuelo Espacial de Shanghái bajo la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, que diseñó el cohete. Long March 6 se utiliza para los lanzamientos comerciales de la academia y completó 2 pruebas espaciales en septiembre de 2015 y noviembre de 2017, con 20 satélites y 3 satélites de forma respectiva. Alimentado por un propelente líquido hecho de oxígeno líquido y queroseno, el Long March 6 es el primer cohete portador de China que utiliza combustibles sin tóxicos ni contaminante. Notimex. Lo hemos repetido hasta el cansancio. La biodiversidad del planeta está en peligro debido a diversos factores como el cambio climático, la destrucción de hábitats y la degradación del medio ambiente. Los anfibios no se salvan de la amenaza. Especies de ranas como el arlequín palmeado, la rana arbórea de patas rayadas, la rana de torrete de puntos blancos, entre muchos otros, son amenazados con desaparecer. Sin embargo, la rana acuática cehuencas tiene una oportunidad en Bolivia, gracias a Romeo y Julieta. Hi there, I'm Romeo, a cehuencas water frog from... La rana Romeo de Bolivia ya tiene a su Julieta. La especie de rana acuática cehuencas podría salvarse de la extinción gracias a los frutos de una campaña internacional para obtener recursos para buscar una hembra. Una expedición de especialistas del Museo de Historia Natural, Alcide d'Orbigny, y la organización Global Wildlife Conservation encontró a Julieta y 4 ejemplares más. Y meto mi mano al agua y empiezo a buscar, y de pronto agarro una rana, levanto mi mano y no era un sapo. De pronto vi una pancita anaranjada, que es una de las características principales de Telmatobis uracare, de la especie de Romeo. Entonces me fijé y empecé a gritar. Hace un decenio, unos biólogos encontraron a Romeo, un macho de esta especie con una esperanza de vida de 15 años. Julieta y sus compañeros están en cuarentena, aclimatándose a un entorno que replica las condiciones de la naturaleza, y reciben tratamiento contra una infección causada por un hongo que diezma las ranas. Han elegido a Julieta como novia de Romeo porque es más grande que otra hembra del grupo. Si el amor no florece entre ellos, se contempla la fertilización in vitro, en colaboración con la Universidad Macquarie en Sydney, Australia. La idea es que estas ranitas que encontremos sean un pie de cría para que luego estas ranitas se reproduzcan y sus hijos puedan volver a la naturaleza. La campaña para recaudar fondos logró unos $25,000, que han sido usados en expediciones que seguirán hasta marzo. La esperanza es encontrar más ranas de esta especie, que alguna vez fue abundante en Bolivia y que ha disminuido por la destrucción de su hábitat, la contaminación, las enfermedades, el cambio climático y la introducción de truchas. La economía española ha registrado una baja en su crecimiento, según cifras reportadas por la Cámara de Comercio. De continuar esta tendencia, este año sería el más crítico para la economía española desde el 2014, lo que provocaría la tasa de desempleo más alta en 11 años.
Pero la economía valenciana tiene una dinámica particular y 50 docentes de las universidades públicas valencianas lo analizan en el libro La Sociedad Valenciana en Transformación 1975-2025. La crisis de la economía valenciana ha sido más intensa que la española y el nivel de vida de los hogares valencianos ha empeorado más que en el resto del país. Esta es una de las conclusiones del informe La Sociedad Valenciana en Transformación, el resultado de una investigación de un grupo multidisciplinar de 50 docentes de las universidades públicas valencianas. Este estudio, presentado en el Centro Cultural La Nau, ha analizado la situación política, cultural y socioeconómica de la comunidad valenciana desde el 1975 hasta la actualidad. Tracten de mostrarles tendencias de fons que recorren la sociedad valenciana y que, por lo tanto, marquen els reptes i desafiaments que la societat té de cara al futur. Ha hagut una forma de funcionar l'economia valenciana que es basava en la xicoteta empresa, que es basava en baixos salaris, en productes que era fàcilment vendre en els mercats internacionals en aquell moment, no? Però aquest model avui en la globalització ja no funciona. I en aquest sentit, pues nosaltres considerem que no és un model perquè no hi havia un projecte clar de quina fora la forma d'abordar el creixement valencià. Avui sí que, per el contrari, s'està plantejant el desenvolupar un model, no? Un model que estigui més basat en l'economia del coneixement, en la internacionalització, etcètera, etcètera. I això sí que és un canvi important. El periodo de estudio ha sido elegido por las fechas de dos de las jornadas reivindicativas históricas de la comunidad valenciana. La manifestación de 1977 por la libertad, amnistía y el Estatuto de Autonomía y la manifestación por una financiación justa de diciembre de 2017. Durante estos 40 años, la sociedad valenciana se ha transformado en una sociedad más desequilibrada territorialmente que ha dejado en la costa una huella ecológica irreversible. El modelo económico tradicional, basado en la agricultura, la construcción y la hostelería, está exhausto. La estructura laboral también ha cambiado, ahora es más desigual y los más afectados han sido las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes. La transición de la vida biográfica de la edad jove a la edad adulta, abans era molt més clara, acabé la carrera, si tinc sort me poso a treballar en lo meu, si no una altra cosa, però ja sóc adult, me'n vaig de casa. Això s'ha difuminat. Ara les coses encara estan més difícils, és a dir, jo fins fa 2 o 3 anys donava classe i la primera pregunta que feia, quants de vosaltres penseu que vos tindreu que anar d'Espanya? I va haver un any que tot el món, literalment, tot el món, el 90%, 90-95% de la gent va alçar la mà. Este libro, financiado por la institución Alfons el Magnànim, es el primer informe de este cariz en 30 años. Con la Sociedad Valenciana en Transformación, el equipo dirigido por el vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, Antonio Ariño, espera que este informe pueda ser útil como una guía para futuras políticas públicas. La participación de la mujer en el campo científico aún representa un reto. Solo el 30% de las personas que hacen ciencia en todo el mundo son mujeres. Sin embargo, los gobiernos han reconocido la importancia de la ciencia en el día a día y sobre todo en el desarrollo y crecimiento de un país, así como de la participación en esta de las mujeres. Por ello, surgen iniciativas como esta, en la que 26 mujeres viajaron a la Antártida para abrir la ciencia en esta región del mundo a la participación femenina. Adentrémonos a uno de sus resultados. 80 mujeres líderes de campos científicos de todo el mundo lograron escuchar el silencio de la Antártida en el día 12 de la expedición Homeward Bound, que en la jornada las llevó a la isla Duncan. Allí hicieron parte de un momento único en el que las tonalidades del blanco se tomaron la vista, como lo señaló Cristiana Figueres, artífice del Acuerdo de París sobre Cambio Climático e invitada especial a la expedición. Para empezar, en la Antártica hay un sinnúmero de tonos y de intensidades del color blanco que nosotros no estamos acostumbrados. Segundo, en la Antártica hay una gran tonalidad de silencios a los cuales nosotros no tenemos afinados el oído. Entonces es... Para Figueres, la experiencia de este polo del mundo es única en la vida y debe ser aprovechada para estudiar y brindar nuevo conocimiento al mundo. Porque es el punto más intocado de todo el planeta, es el punto que, aunque le estamos haciendo daño, es todavía el más virgen
con respecto al impacto del ser humano, y es donde la naturaleza, la verdad, ha hecho un despliegue impresionante de todo lo que es capaz la naturaleza. La expedición Homeward Bound partió el 31 de diciembre desde Ushuaia, considerada la ciudad más austral del planeta, y entre las paradas han estado la base argentina Carlini, la isla Paulet, que acoge una colonia de cría de miles de pingüinos de Adelia, la de Hidrurga con pingüinos papúa y ahora la de Danco. De la idea de emplear la cultura y el turismo para beneficio económico nace el agroturismo, una atracción que impulsa la participación del turista en un ambiente natural. Esta nueva modalidad turística no solo concientiza a los visitantes sobre la importancia de preservar los entornos, además es una actividad autosustentable. Veamos una opción muy interesante en Panamá que combina la agricultura con la música clásica. Escuchar melodías de Mozart, Beethoven o Bach y al mismo tiempo aprender sobre animales e iniciativas de sostenibilidad es una alternativa distinta al clásico agroturismo en Panamá. En la localidad de Natá de los Caballeros, la granja agropecuaria y ecoparque Don Arcelio es el ejemplo de una de ellas, como asegura su administradora Bélgica Aguilar. Les ofrecemos un área didáctica en donde les mostramos a ellos desde cómo llegó el ganado vacuno a Panamá, el por qué nuestro distrito, nuestra ciudad de colonial, Natá de los Caballeros, es considerada como el granero del reino, y todas aquellas costumbres y vivencias de nuestro querido interior, pues le plasmamos a ellos para que conozcan desde los pequeñines conozcan cómo obtenemos nuestros alimentos. En la finca, que es mayormente lechera, el visitante tiene la opción de probar la leche de más de 160 vacas de raza Girolando, Holstein y Gir, que son entretenidas con música clásica, además de contar con medidas de cow comfort para evitar el estrés a estos bovinos. Asimismo, se promueven otros atractivos a los que se puede llegar a bordo de un tractor, como el programa de conservación de iguanas verdes, el criadero de ovejas, el criadero de caballos y un lago en donde se reproducen diversas especies de peces, conchas y tortugas. A su vez, la granja cuenta con el parque de reciclaje para promover la conservación del medio ambiente y un programa que busca acercar a nuevas generaciones al sector agropecuario, incentivando el amor a la tierra y al ambiente. Está viendo NCC. Nos encuentras en las redes sociales Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos. La cultura egipcia, ubicada a orillas del río Nilo, es considerada una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Para ellos, al morir, el alma era juzgada ante el dios Osiris, y según el dictamen, podía o no retornar a su cuerpo y vivir eternamente. Sus creencias religiosas los impulsaron a la creación de majestuosas construcciones, como las pirámides, que representaban para ellos las puertas al más allá. Todo este legado es actualmente accesible, incluso físicamente, gracias a los arqueólogos, pero también está en peligro de perderse para siempre si no se toma el cuidado necesario. La tumba subterránea de Tutankamón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto, es una de las más visitadas del mundo. Pero la fama del faraón ha puesto en peligro el tesoro histórico descubierto en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Necesitamos limitar el número de turistas que entran, porque si, en mi opinión, dejas que el turismo de masas entre en la tumba como vemos hoy todos los días, esta tumba no vivirá más de 500 años, estará completamente dañada. Aunque las piezas más bellas del tesoro de Tutankamón pueden apreciarse en el Museo Egipcio del Cairo, la tumba alberga aún la momia del faraón, que fue introducida en un cajón de vidrio sin oxígeno con su sarcófago exterior en madera dorada. Llamado al rescate en 2009, un equipo de expertos internacionales acaba de terminar su trabajo para una mejor salvaguarda de la tumba. La primera etapa se centró en las pinturas murales. Mi función en el proyecto en realidad es estudiar los murales en la cámara funeraria para entender su composición material y las condiciones que la impactan.
Y la razón por la que hacemos esto es porque el proyecto está en verdad enfocado en asegurarse de que la tumba sea preservada para el futuro. Por medio de microscopios, los científicos pudieron determinar que unas misteriosas manchas marrones, que se temía podían dañar las pinturas, son en realidad organismos microscópicos muertos hace mucho tiempo. Debido a que están profundamente incrustados, fue imposible eliminarlos, por lo que se hizo trabajo de conservación y no de restauración, según el jefe de la misión. Claramente, una de las cosas en esta pequeña tumba es la atmósfera. Muchos de los visitantes desde hace casi 100 años, la tumba se abrió en 1922. Fue sellada hace más de 3.000 años. Y cuando fue abierta fue un shock ambiental. Paralelamente, los arquitectos rediseñaron la plataforma donde se ubican los visitantes para alejarlos de la frágil pared. En tanto, los ingenieros desarrollaron un nuevo sistema de ventilación para limitar los efectos devastadores del dióxido de carbono, la humedad y el polvo. El proyecto solo fue interrumpido un tiempo tras la Revolución Egipcia de 2011 y la inestabilidad política que la siguió. En los últimos años, los movimientos sociales en favor de los derechos de los animales han tenido importantes triunfos. Entre ellos están el hecho de que Escocia, Irlanda, Italia, Rumanía y Guatemala prohibieron los circos de animales salvajes este 2017. Esto debido a que reconocen que es una forma de crueldad animal. A las iniciativas se suman un par de publicistas argentinos que con sus conocimientos en mercadotecnia luchan en pro de los animales del mundo. Boicot se escribe con B de vegano y de victoria, y es un movimiento artístico nacido en Buenos Aires que lucha con la comunicación como arma, por la liberación animal y por un mundo más justo. Así lo explica Malena Blanco, fundadora junto a Federico Calegari. Boicot es un movimiento artístico que lucha por la liberación animal, que es la forma que encontramos nosotros para usar las herramientas que tenemos. Nosotros somos publicistas, para luchar por un mundo más justo. Entonces lo hacemos a través del arte, de la comunicación, de la publicidad, que en realidad en vez de vender cosas, te muestra, ¿no?, lo que pasa detrás de lo que todos vemos. Los dos jóvenes capitalinos provienen de la industria publicitaria, en la que trabajaban cuando en 2014 surgió la idea de boicot, mientras realizaban una campaña en Nueva York y decidieron realizar su primera acción, pegar carteles contra la famosa Semana de la Moda neoyorquina. Pasamos por Nueva York, estaba el Fashion Week justo esa semana, y había un montón de diseñadores usando pieles, entonces ahí arrancamos la primera campaña, que fue la de Fuck Food Fashion, en el 2014 en Nueva York, que hicimos wild posting. Imprimimos pósters y los pusimos también, los distribuimos por el Soho y por la ciudad. Durante los años siguientes, ambos publicistas se dedicaron cada vez más de lleno a su faceta activista, que combinaba la parte comunicativa con la de investigación, para la que se colaban en mataderos para graficar a la gente cuál es la situación real de los animales en estos centros a través de fotografías, videos e informes. Todos sus mensajes y carteles comparten una misma nota aclaratoria. Boicot no se responsabiliza por la fijación de estos afiches, de la misma forma que las personas, las empresas y el Estado no se responsabiliza de la matanza de animales más grande de la historia. Para esta labor, la difusión cuenta con una red de entre 200 y 300 activistas que operan de forma descentralizada por todo el país, un número que sigue aumentando cada semana. Aunque cada vez más personas compren libros electrónicos o e-books, los libros de bolsillo, que son además los más económicos, siguen en el primer lugar de las preferencias de lectura a nivel mundial, con 45% de las ventas totales en todo el mundo. Le siguen los libros de pasta dura, con un 27%. Los libros electrónicos tan solo tienen 22% y los audiolibros con un 2%. Para aquellos que están dispuestos a abandonar el papel, las opciones siguen creciendo. Bookmate es una aplicación para entusiastas de la lectura electrónica, en donde además de encontrar más de un millón de libros, podrán conocer, compartir e interactuar en torno a esta actividad desde cualquier lugar con un teléfono móvil. Bookmate is an e-reading and e-listening service. So to put it super simple, it's something like Spotify for music or Netflix for video, but this is for books. We are trying to deliver to the customers great stories, so it can be any format. We have different formats. Our core feature that we basically
recommend and find next book to read for the customer. Because, you know, even me personally, I don't know what to read next. So I always have to ask, you know, friends, or I have to check who won the Nobel Prize. And that's the core thing that we're trying to help customer to find the new book to read. El servicio, que comenzó en Rusia hace 8 años, es una forma de aproximar a los lectores al descubrimiento de nuevos libros y a personas con intereses en común. So, Bookmate is done in a way where you have different layers of how you can discover our catalog. So, first of all, with a simple tap, you can find all of your friends' readings, and not only readings, but also quotes and what they recommend. Because we strongly believe that social is something that differentiates Bookmate from any other app, because we're not only, you know, library of a box, or we're not only, you know, service when you can check out what books you can read next, but we mix it together, and that's basically helping a lot for the customer. Como compañía de libros electrónicos, Bookmate cuenta con un equipo que se encarga de analizar datos y estadísticas para recomendar lecturas y usuarios en cada uno de los 70 países donde está presente la aplicación. If you think about your daily life, anybody in any country reads a lot, because you read on Facebook, you read on Twitter, you read magazines, you read even, you know, Instagram titles. So you read. It's just the question, the way you read. And here, what we're trying to do is, we attract the young customers, young audience. We say that, I mean, if we are able to recommend interesting story, that's retaining customer a lot, because everywhere on Facebook, it's very fragmented. In Twitter, it's even more fragmented. And still, everywhere, you're looking for stories and you read. So the question here is that we're just trying to change a bit the perception of reading with help of, you know, all social networks around, and with a recommendation and with everything, in order to make people understand that basically it's not something unusual that you do. Here the question is that story must be interesting. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Existen alrededor de 12 etnias distintivas en Ecuador, que se encontraban allí antes de que llegara la colonización española. En la actualidad, los quechuas y los montubios son la población más grande. Se estima que alrededor de 40% de los ecuatorianos son de ascendencia amerindia, lo que quiere decir que tienen algún componente de estas etnias nativas. Y esto es precisamente lo que un mural en Quito quiere mostrar. En arte, tamaño monumental. Este espectacular mural de 50 metros está ubicado en un edificio de Quito y en este se puede ver el retrato de 6 mujeres de nacionalidades amazónicas y 3 andinas con sus atributos característicos. El mural muestra las vestimentas ancestrales de las mujeres indígenas y 2 elementos fundamentales para su sustento y tradición, la yuca y el maíz. Carmen Lozano, una de las retratadas, natural de la provincia de Loja, sur de Ecuador, y representante de los pueblos quichuas saraguros, aseguró. Lo que simboliza es la lucha de las mujeres en resistencia, en defensa de la vida, de la madre tierra y en defensa de la semilla, de la aipa mama, que decimos nosotros. Esta dirigente indígena figura abrazada en el enorme grafiti a una planta de la que emana una gran mazorca, que explica es fuente de vida, de lucha y reivindicación de los pueblos. Para nosotros el maíz es donde es la reivindicación de la lucha de los pueblos, porque el maíz es la fuente de vida y nosotros somos hijas del maíz, somos como las raíces del maíz, estamos en nuestra madre tierra. Sus compañeras amazónicas, por ejemplo, luchan por una selva libre de explotación industrial para que siga siendo considerada el pulmón del mundo. La obra de arte urbano tiene como objetivo inspirar a la gente a valorar la madre naturaleza y todo lo que nos aporta. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Deutsche Welle y Euronews.
Si quieren saber más, podemos estar en comunicación a través de la web noticiasncc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima edición.